Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Antes de empezar nuestro trabajo, quiero invitarles una vez más también a que visiten mi canal de niños que se llama Aprende Jugando con Lili. Es un canal dedicado para todas las niñas y niños en el que en forma divertida y entretenida les enseño las letras, los números, a dibujar, a pintar, a modelar en porcelana fría, a hacer lindas manualidades y muchas cosas divertidas. Así es que para las amigas y amigos que están viendo este video por primera vez y las que ya me siguen desde hace tiempo, les invito a que visiten este canal y que les avisen también a sus amistades para que lo visiten y se suscriban en este nuevo proyecto que estoy elaborando, que lo hago con mucho cariño, al igual que como trabajo con Taller Manual Perú. El proyecto de hoy es un colgante para puertas, es estilo mandala o atrapasueños, es muy muy lindo y muy fácil de hacer, también es imitación macramé, y lo hemos tejido a crochet o ganchillo. Aquí vamos a trabajar también unas flores en 3D y vamos a aplicar las plumas en forma de hojas que hemos trabajado en el anterior video. Es un lindo colgante para puerta que ustedes pueden elaborar fácilmente en todos los colores y tener una hermosa decoración para cualquier habitación de la casa. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: 50 gramos de lana color perla, 20 gramos de lana color rosa, crochet de 3 milímetros, argolla de 30 a 35 centímetros de diámetro. Entonces tenemos aquí un aro de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Entonces vamos a empezar con el crochet de 3 milímetros. Yo tengo la lana que voy a utilizar en color perla. La misma lanita voy a pasar acá y voy a hacer un nudito. Yo voy a, pueden ustedes enrollarla si desean. Yo en esta oportunidad voy a hacerlo tejido a crochet. Vamos a acomodar ahí y lo que vamos a hacer es pasar y tejer como si estuviéramos tejiendo puntos bajos. También pueden enrollar toda la lana o si consiguen una argolla que tenga un color de maderita, un color natural, también podrían utilizarla sin necesidad de hacer esto, pero en esta oportunidad, como yo tengo una argollita que he conseguido pero de plástico y el color es amarillo fuerte, no combina mucho con, ¿no?, con el tejido que voy a hacer. Yo prefiero en esta oportunidad de esta manera. Vamos a ir tejiendo. También existe la posibilidad de que ustedes simplemente pasen toda la lana así enrollando por todo el borde, bien, por llenando todo el aro. Pueden utilizar también una lana más gruesa. Yo aquí, como les repito, estoy utilizando la lana que tengo y la estoy poniendo en hebra de 2 para que así sea más fácil, bien, para que rellene más y cubra. Lo que estoy tejiendo son básicamente puntos bajos, así, en la misma argollita. ¿Ven? Ahí. Repito, esta es una opción. Otra opción sería simplemente enrollarla, colocar silicón frío o caliente y empezar a enrollar y pegar. Ahí está. Vamos así y lo tejemos. Entonces, de esta manera yo voy a dar toda la vuelta. Entonces, miren, aquí yo he dado ya toda la vuelta, he cerrado deslizando el punto
Y vamos a aprovechar aquí para hacer la tirita que nos va a servir para colgar. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y vamos a pasar acá. Vamos a deslizar el punto. Ahí. Deslizamos. Ahí está. Bien. Entonces ahí tenemos nuestra argollita. Si desean pueden tejerle cadenitas dentro. Y si no, pues cortamos y escondemos la lanita para empezar a trabajar las flores. Entonces vamos a trabajar con esta lana, igual color perla. Y tenemos el crochet de 3 milímetros. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo ahí el nudo corredizo. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Voy a cerrar aquí donde he empezado, deslizando. Simultáneamente voy a esconder la lanita ahí que tenemos. Y entonces empezamos a dar una primera vuelta, solamente puntos bajos. Esto es para la flor grande del centro. Las demás flores van a tener la misma técnica. La única diferencia es que va a variar la cantidad de cadenas que ponemos en el centro y la cantidad de cadenas que ponemos en los pétalos. Después es exactamente la misma técnica. Para la flor esta grande van a ser así las 16 cadenas. Para la flor que va hacia un costado, la más grandecita, va a tener 12 cadenas. Y la flor pequeña va a tener 8 cadenas. Bien, ahí está. Entonces, una vez que hemos dado aquí toda la vuelta, cerramos acá deslizando donde hemos empezado y volvemos a tejer una segunda hilera. Bien, entonces voy así a tejer la segunda hilera con puntos bajos de esta forma. Entonces aquí hemos dado toda la vuelta y vamos a contar cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Tenemos 32 puntos y como vamos a hacer 8 pétalos, vamos a trabajar con una separación de 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas va a llevar este pétalo. Este cuenta como un punto y a partir de aquí contamos 2, 3 y este en el cuarto. Vamos a cerrar con un punto bajo y volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el punto bajo y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo y repetimos exactamente igual. Entonces miren, aquí nos ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer aquí dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Aquí, donde hicimos el punto bajo en la vuelta anterior, vamos a deslizarnos y pasamos al otro pétalo y tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 cadenas y repetimos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde teníamos el punto bajo de la vuelta anterior, deslizamos. Así vamos a dar la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, así nos va a quedar. Yo aquí he cortado la lanita, voy a deslizar el punto, luego vamos a esconder esa lanita y yo voy a trabajar con este color rosa que voy a pasar por aquí y vamos a trabajar deslizando los puntos de esta forma. Tomamos cada uno de los puntitos y vamos deslizando de esta manera. Vamos a deslizarnos hasta aquí. Aquí vamos a tejer dos cadenas y luego continuamos deslizando hasta llegar aquí a la separación, donde igual pues deslizamos así y continuamos. Entonces el pétalo nos va a quedar de esta manera y vamos deslizando nuevamente hasta llegar aquí a la parte superior. Tejemos una, dos, tres cadenas, dos cadenas y continuamos deslizando. Así. Bien, de esta manera vamos a dar esta vuelta. Entonces, miren, aquí hemos dado ya toda la vuelta y ahora vamos a tejer el calado que lleva la hojita. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Aquí vamos a tejer un punto bajo, una, dos cadenas y un punto bajo. Y nuevamente repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Aquí nos toca tejer el punto deslizado y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Aquí en la separación, punto bajo, 1, 2 cadenas, punto bajo nuevamente, 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá en la separación deslizamos y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. En la separación punto bajo, 1, 2 cadenas en la separación punto bajo. Entonces, miren, es así como nos van a ir quedando los pétalos y así vamos a dar toda la vuelta. Entonces, miren, una vez que hemos dado ahí toda la vuelta, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar aquí deslizando el punto.
escondemos luego la lanita y vamos a trabajar. Ahora nuevamente con este color perla vamos a pasarlo por aquí por la parte superior y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenitas. Pasamos acá por el centro, tejemos el punto bajo y continuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas y aquí en el centro punto bajo. Así vamos a dar la vuelta. Entonces aquí hemos dado toda la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar aquí y empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos bajos, donde tenemos el punto bajo de la vuelta anterior, nos deslizamos y repetimos exactamente igual 16 puntos bajos. Así damos toda la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que voy a hacer es tejer igual puntos deslizados. Los voy a hacer con el mismo color perla, de esta forma. Me voy a deslizar todo el contorno, ¿bien? Cuando llegue a la curvita voy a hacer el deslizado más hacia adentro para evitar que se deforme nuestro tejido y la curvita quede en forma bien redondeada, ¿bien? Entonces ya estamos llegando a aquí. Entonces aquí miren, voy a deslizar aquí hasta abajo. Y ahora luego continúo de esta manera deslizando. Voy a dar esta vuelta para hacer la última hilera. Entonces hemos dado toda la vuelta y ahora vamos, he cortado la lanita para empezar aquí justo en el centro, ¿no? Pasamos aquí la lana y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. 16, vamos a poner 17, 18, vamos a calcular que quede así ondeadita, 18, 19, 20. Y vamos a aquí justo en el centro, aquí vamos a pasar tejiendo un punto bajo. Entonces 20 cadenitas y un punto bajo. Bien, vamos a hacer exactamente el mismo proceso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20 cadenas. Aquí en el centro, un punto bajo. Bien, así voy a dar esta vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a empezar a tejer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos bajos. Deslizamos y repetimos el proceso. Bien, vamos a tejer exactamente igual como hicimos acá. Damos toda la vuelta y luego hacemos los puntos deslizados. Entonces, miren ustedes, yo aquí he terminado de dar toda la vuelta igual como hicimos en este lado. Y ahora lo que voy a hacer es con un poco de silicón frío, voy a pegarlo primero y luego con puntaditas lo vamos a fijar. Bien, acá también hemos preparado simultáneamente una flor exactamente igual a esta y una flor más pequeña. Esta flor más pequeña es el círculo solamente con 8 puntos, 8 cadenitas y luego le hemos dado dos vueltas de 12. Cada pétalo es exactamente la misma técnica, como ven, solamente que los pétalos son de 5, de 8 cadenas en los que tejemos medio 5, medios puntos altos, ¿no? Separados igual de 3 cadenitas, 5 medios puntos altos y luego proseguimos con la misma técnica pero en pequeño. También he preparado esta otra flor de tamaño intermedio, es exactamente igual. Hacemos el círculo, en este caso, con 12 cadenas, damos dos hileras de vueltas, las vueltas acá son 24 puntos, en esta tenemos 12 y en esta 24, la separación es cada 3, como ven ahí, 1, 2, 3. Los pétalos se forman de 12 cadenitas y tejemos aquí 6 o 7 puntos bajos separados de igual 3 cadenitas y nuevamente 7 puntos bajos. Entonces tenemos 3 tamaños de flores. Esta flor grande es exactamente igual a esta grande y vamos a hacer también lo mismo. Voy a pasarle un poquito de silicón frío por el borde para hacer la unión. Luego le damos puntaditas para asegurarlos mucho mejor y vamos a preparar así una flor doble. Esta grande va a ser doble y la otra la vamos a hacer solamente de una capa. Bien, esta grande es la grande con la pequeñita o también las podemos trabajar así en una sola capa. Acá vamos a agregar las plumitas que trabajamos en el video anterior y como les dije, primero voy a fijar esto con un poquito de silicón frío o silicón caliente y luego le vamos a dar puntaditas con aguja de lana para fijar perfectamente bien. Pero el silicón frío nos va a ayudar, o el silicón caliente nos va a ayudar a que ubiquemos bien, ¿no?, nuestro tejido de esta forma. ¿Ven? Entonces, primero voy a fijar, luego le doy las puntaditas y luego vamos a decorar con las flores. Entonces, miren ustedes, yo aquí he colocado las plumitas de esta manera. Estoy calculando dónde quiero yo que vayan mis flores. Y voy a, como les dije, a pegar primero con un poquito de silicón caliente o silicón frío para poder fijar dónde es que quiero que vaya, ya sea la pluma, ya sea las florecitas, y luego ya les podemos dar unas puntaditas. Vamos a armar ahí para que puedan ver un poquito. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar ahí primero para poder fijar bien y luego ya les podemos dar unas puntaditas para fijar mejor. Bien, ahí está. Vamos a pegar aquí también esta plumita. La estoy poniendo a la altura de donde está, miren, el ganchito, el que agarra, para que de esa forma ahí cubra
y no se vea el ganchito donde va a agarrar. Y luego vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo con las flores. Bien, igual yo voy a colocar acá un poco de silicón caliente. Repito, si quieren asegurar mejor, pueden tranquilamente darle unas puntaditas con agujita de lana, utilizando la lana del color perla. Bien, entonces ahí estamos así colocando. Y aquí también vamos a colocar la otra flor. Como les digo, las flores llevan la misma técnica que lleva la flor grande. Es la misma técnica, exactamente igual. Hemos trabajado con la misma técnica, solamente con la variante cómo empezamos el círculo, que ya les dije, acá trabajamos con 12 puntos en el pequeño, con 8 puntos. Aquí damos la vuelta, 24 puntos bajos. Aquí damos la vuelta, 12 puntos bajos, dos vueltas igual. Aquí trabajamos los pétalos. Aquí tejemos 6 puntos bajos. La separación es de 3 cadenas, 6 puntos bajos, y continuamos con la misma técnica. Y aquí tejemos de 4 a 5 puntos bajos, la separación de 3 cadenas, nuevamente 4 a 5 puntos bajos y la misma técnica. ¿Ven? Entonces, yo voy a así continuar pegando, luego les doy las puntaditas y ya les muestro cómo luce terminado. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso colgante para puertas, estilo mandala o atrapa sueños, imitación macramé con flores 3D terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado con las hojitas en forma de plumas que hemos elaborado en el anterior video y con estas flores en 3D. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para toda ocasión, para todos los gustos y para todas las edades. También quiero invitarles a que visiten mi canal de niños que se llama Aprende Jugando con Lili. Es un canal dedicado para todas las niñas y niños en el que les enseño en forma divertida los números, los colores, a dibujar, a pintar, a hacer manualidades, a trabajar en porcelana fría, a leer las letras, muchas, muchas cosas más. Todo tipo educativo, educación sana para nuestros niños y al mismo tiempo diversión y entretenimiento. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.